Agradecer mucho a la comunidad de San Antonio Este y las rutas, el puerto también. Estoy cansada, pero porque nos ayudaron siempre, siempre que hemos vendido cosas, la comunidad de San Antonio Este siempre está, las rutas también, siempre, siempre nos han apoyado y eso es muy gratificante, por eso hoy bailamos con mucha pasión y con muchas ganas por ese motivo, ¿sí? Porque agradecer de esta manera me parece muy valorable, ¿sí? Mis alumnos ensayan mucho y creo que estas actividades en San Antonio Este, en las rutas, tanto en el puerto también, que cuesta llegar, se pueden hacer cada vez más, ¿sí? Gracias a Dirección de Cultura por la invitación y por coparnos también, a todos los padres, la verdad que es genial. Y bueno, las fechas de competencia son importantes porque hay muchos objetivos, ¿sí? Hace mismo, me pasa a mí que es increíble que yo pueda estar bailando hace 6-7 días, una semana me sacaron la vesícula y tengo los puntos todavía y todo, y es rarísimo porque mis alumnos me decían, pero pará, no podés. Sí puedo, uno hace lo que siente el cuerpo, ¿no? Y es re loco, se puede, ¿sí? Así que gracias a todas las familias por haber venido a compartir, a mis alumnos por estar siempre. Tenemos a Aisha, levanta la mano Aisha. Aisha Quinteros, bueno, ella es mi hija, Aisha. Tenemos a Tiago Obsórnica, muy bien. Tenemos a Amparo, ¿sí? Grosa, Amparo. Tenemos a Jorgelina Lucci, grosa. Tenemos a Vicky, ¿sí? Vicky Muñoz. Eso, muéstrense así la gente los va conociendo. Ellos están siempre en la academia, es muy importante por ahí. Tenemos a Alma Rodríguez. Tenemos a Martina. Tenemos a Benjamín. Ay, muy bien. Tenemos a Ludmila. Sí, Ludmila, ahí está bien. Tenemos a Valentina. Muy bien. Delante de Valentina tenemos a Tati. Sí, Tatiana. Bien, tenemos a Saúl. Él es un artista local también. Saúl es pintor, grosso. Grosso. Tenemos a Matu, B-Boy Matu, que también baila ya hace tiempo. Tenemos a Valentina Pacho, muy bien, vale, ya muy dedicada. Tenemos a Cami también, Camila Gregorini, grosa. Tenemos a Lorena de las Rutas, ella vive en las Rutas. Tenemos a Luca también, se toma el colectivo casi todos los días para poder estar, un grosso. Bien, tenemos a Valentina, eso, vale. Tenemos a Kiara y Peo. Y tenemos a Lautaro, ¿sí? Lautaro Pagli, que también hace unos años ya que baila con nosotros. Así que bueno, muchas gracias y espero que puedan seguir ayudándonos y colaborando con el grupo para poder seguir compitiendo, ¿sí? El año pasado, en diciembre, sacamos primer puesto con categoría junior y este año tenemos el objetivo y muchas ganas de volver a participar en el Mundial de Hip Hop, porque así como Argentina va como selección de fútbol, también hay competencia en danzas urbanas. Así que muchas gracias, les dejo un abrazo enorme y compartan en familia este día que está espectacular.